programa UPF Innovalora el vam engegar l'any 2018, portem 3 edicions ja i properament llançarem la quarta, amb l'objectiu, doncs, diversos objectius, no? Potser el primer i principal és ajudar els projectes prometedors basats en resultats de recerca de la universitat que facin el seu camí de desenvolupament disminuint riscos cap a poder atreure finançament, altre finançament públic o privat per continuar el seu desenvolupament i eventualment arribar al mercat o a la societat. El que fem és fer una crida, una convocatòria competitiva i per avaluar aquests projectes ens recolzem amb un jurat, amb un panel d'avaluació de professionals externs, independents i reconeguts en la seva àrea de coneixement. Innovalora nos permitió hacer una aplicación de patente, ya teníamos una, hicimos una segunda aplicación de patente y también un estudio de mercado. Eso fueron como las grandes cosas que hicimos. Fue realmente una ayuda muy importante porque terminó el proyecto europeo y entonces ya no teníamos fondos y queríamos, para llevarlo al mercado necesitábamos una ayuda que Innovalora exactamente eso, pedimos la ayuda y nos ha servido para exactamente eso, pasar de un prototipo de investigación a un producto que se puede vender. Pero para mí fue un cambio muy grande cuando se abrió esta posibilidad, todo el departamento de innovación en la UPF, en el cual te acompañan en este proceso. Tú ya de por sí, con la docencia y la investigación, no te da tiempo a nada más. Por tanto, necesitas un apoyo. Si dependieras solo de ti, sería imposible. Hem aconseguit pels vols del 2,5 milions d'euros de finançament addicional atret per aquests projectes que han passat per aquest programa. Hem constituït 3 empreses spin-off basades en ciència i tenim 4 més que estan ara fent el camí per constituir-se properament. La parte económica es importante porque aunque no sean unos fondos que te den para hacer un desarrollo muy grande, sí que son fondos más flexibles. No es un programa que te dé miles de millones, nada por el estilo, pero sí que es un presupuesto con el que puedes hacer bastantes cosas. Y después nos dio acceso a mentores de gran prestigio, que no solo veían el proyecto y nos daban feedback, sino que además lo seguían. A la tercera edició del programa vam introduir la participació de mentors externs perquè puguin, diguem, ajudar als grups de recerca, doncs, a orientar bé els propers passos del projecte o fins i tot la manera en com inverteixen aquests diners. Però de negocis no tenim ni idea, entonces tuvimos asesoría de 2 persones muy, muy capaces que nos iban guiando qué serían estrategias de mercado y cómo podríamos promocionar el sistema. Porque no es lo mismo presentar para investigadores que lo que importa es la ciencia, que para inversores, que lo que importa no solamente la ciencia. El ecosistema en Barcelona está madurando muy bien, por lo cual hay mucha gente a la que preguntar todo tipo de dudas en la gestión de una empresa biotech. Básicamente, toda esta parte de mentoría que nos daba la fundación y las ayudas que nos daba la unidad de innovación nos permitieron seguir adelante. El que es vol és triar d'allà on siguin els millors projectes o els projectes que puguin tenir més sentit des del punt de vista de satisfer una necessitat a la societat. I amb tecnologia mèdica, realment, la forma en què una tecnologia arribi realment al pacient moltes vegades passa perquè tu et mullis, diguem, entrant a crear una spin-off o desenvolupant la tecnologia fins a un punt que algú altre la pot començar realment a agafar i incorporar dins de la indústria perquè arribi realment als pacients. Entonces, la investigación básica es la madre de todo. Pero dentro de eso, los resultados que se tienen, también está bien mantener una mente aplicada, de decir, ¿cómo podría yo llevar esto a un producto que fuera importante, ¿no?, en la sociedad? Simplemente darle esta pensada, esta vuelta antes de publicar los datos, por si puede tener aplicaciones, se puede licenciar o se pueden crear más empresas. Y desde UPF en los últimos años estamos viendo cómo este conocimiento se transfiere de forma eficiente. La valoración del programa fue muy positiva. Nos dio ese impulso que necesitábamos para poder continuar con el proyecto. Excelente, valorada excelente. Yo le pongo un 10. Muy positivo. Hace falta decir algo más.